contentos. También estamos felices porque llega la Navidad, una fiesta muy entrañable y familiar. Estamos hoy aquí para deleitaros con unas actuaciones que esperamos sean de su agrado. Para comenzar, el grupo de madres lectoras hará un fragmento del libro Mujercitas, incluido en el proyecto lector del centro. La recibimos con un fuerte aplauso. De Navidad. No hubo medias colgadas delante de la estufa, y por un momento llevó tanto chasco como una vez hacía ya mucho, que su mediecita se había caído al suelo por estar muy llena de regalos. Entonces recordó lo que su madre había prometido, y metiendo la mano debajo de la almohada, sacó un librito encuadernado en rojo. Lo reconoció muy bien, porque era una bella historia de la vida más perfecta que jamás pasó por el mundo. Y Jo sintió que era un verdadero día para cualquier peregrino embarcado en el largo viaje de la vida. Despertó a Meg con un «¡Felices Pascuas!» y le dijo que buscase debajo de la almohada. Apareció un libro encuadernado en verde, con la misma estampa, y dentro unas palabras escritas por su madre, que aumentaban en mucho el valor del regalo a sus ojos. Pronto, Beth y Amy se despertaron para buscar y descubrir sus libros, el uno de color gris azulado y el otro azul, y todas sentadas contemplaban sus regalos mientras se sonrosaba el oriente con el amanecer. A pesar de sus pequeñas vanidades, tenía Meg una naturaleza dulce y piadosa, que ejercía gran influjo sobre sus hermanas, en especial sobre Jo, que la amaba tiernamente y la obedecía por su gran dulzura. «Niñas», dijo Meg gravemente, dirigiendo la mirada desde la cabeza desordenada a su lado hasta las cabecitas en el cuarto próximo. «Mamá desea que empecemos a leer, amar y acordarnos de estos libritos, y tenemos que comenzar inmediatamente. Solíamos hacerlo fielmente, pero desde que papá se marchó y con la pena de esta guerra, hemos descuidado muchas cosas. Pueden hacer lo que gusten, pero yo tendré mi libro aquí sobre la mesita. Y todas las mañanas, en cuanto despierte, leeré un poquito, porque se me hará mucho bien y me ayudará durante todo el día». Entonces, abrió su Nuevo Testamento, se puso a leer. Jo la abrazó cara con cara y le dio con ella una expresión tranquila que le daba la vez que tenía su cara inquieta. «¡Qué buena es Meg! Ven, Ami, hagamos lo mismo. Yo te ayudaré con las palabras difíciles y nos explicaremos lo que no podamos comprender», susurró Meg, muy impresionada con los bonitos libros y con el ejemplo de su hermano. «Me alegro de que mi libro sea azul», dijo Ami. Entonces los dormitorios quedaron tranquilos mientras ellas volvían las páginas y el sol de invierno se deslizaba para acariciar y dar un saludo a la Navidad, a las cabezas rubias y a las caras pensativas. «¿Dónde está mamá?», preguntó Ben, cuando a la media hora después bajó Jo la escalera para darle las gracias por su regalo. «¿Quién sabe? Una pobre criatura vino pidiendo limosna». La señora salió inmediatamente para ver lo que necesitaba. «No hemos visto jamás una mujer como ella, en caso de dar comida, bebida y carbón», respondió Jana, que vivía con la familia desde que la quiera ver. Y a quien todas trataban como una amiga más, como una criada. «Mamá volverá pronto, así que preparen los pastelitos y cuiden que todo esté listo», dijo Meg, mirando los regalos que estaban en un cesto debajo del sofá, dispuestos para sacarlos en el momento oportuno. «¿Pero dónde está el frasco de colonia de Ami?», agregó al ver que faltaba el frasquito. «Lo sacó hace un minuto y salió para adornarlo con un lazo o algo parecido», respondió Jo, que estaba alrededor del cuarto
para suavizar algo las zapatillas nuevas del ejército. ¡Qué bonitos son mis pañuelos! ¿No les parece? Hannah me los lavó y planchó, y yo misma los bordé, dijo Beth, mirando orgullosamente las letras desiguales que tanto trabajo les habían costado. ¡Qué ocurrencia! ¿No me ha puesto mamá en lugar de M, Max? ¡Qué gracioso!, gritó Jo levantando uno de los pañuelos. No está bien así, pensaba que era mejor hacerlo de ese modo, porque las iniciales de M son MM y no quiero que nadie las use sino mamá, dijo Beth algo preocupada. Está bien, querida mía, es una idea muy buena, así que nadie puede equivocarse ahora, le gustará mucho a ella, lo sé. Lo dijo sonriendo a Beth. Cerraba y sonaban pasos en el vestíbulo. A mí entró precipitadamente y pareció algo avergonzada cuando vio a todas sus hermanas esperándola. ¿Dónde has estado y qué te has escondido?, preguntóme, muy sorprendida al ver que su toca y capa, que Amy, la perezosa, había salido tan temprano. No te rías de mí, hijo. No quería que nadie lo supiera hasta que llegase la hora. Es que he cambiado el frasquito por otro mayor y he dado todo mi dinero por él, porque trato de no ser egoísta como antes. Al hablar así, mostraba a mí el bello frasco que reemplazaba al otro barato, y tan sincera y humilde parecía en su esfuerzo de olvidarse de sí misma. Quemé la abrazó y Jo la llamó un prodigio, mientras Ben corría a la ventana en busca de su rosa más bella para adornar el magnífico frasco. Me da vergüenza de mi regalo, después de leer y hablar de ser buena esta mañana. Así que corrí a la tienda para cambiarlo en cuanto me levanté. Estoy muy contenta porque ahora mi regalo es el más bello. Otro golpe de la puerta hizo que el gesto desapareciera debajo del sofá y las chispas se acercaron a la mesa lista para su desayuno. ¡Feliz Navidad! Y que tengan muchísimas. Muchas gracias por los libros. Hemos leído algo y vamos a hacerlo todos los días, gritaron todas a coro. ¡Feliz Navidad, hijas mías! Me alegro mucho de que hayan comenzado a leer inmediatamente y espero que perseveren haciéndolo. Pero antes de sentarnos, tengo algo que decir. No lejos de aquí hay una pobre mujer con un hijo recién nacido. En una cama se acurrucan 6 niños para no helarse, porque no tienen ningún fuego. Allí no hay nada que comer. Y el chico mayor vino para decirme que estaban sufriendo de hambre y frío. Hijas mías, ¿quieren darle su desayuno como regalo de Navidad? Todas tenían más apetito que de ordinario, porque habían esperado cerca una hora. Y por un momento nadie habló, pero solo por un momento, porque Jo dijo impetuosamente: me alegro mucho de que hayas venido antes de que hubiésemos comenzado. ¿Puedo ir para ayudar a llevar las cosas a los pobrecitos?, preguntó Ben ansiosamente. Yo llevaré la crema y los panecillos, añadió Amy, renunciando valentosamente a lo que más le gustaba. María, dijo la señora Marx, sonriendo satisfecha, todas pueden ir conmigo para ayudar. Cuando volvamos, desayunaremos con pan y leche, y en la comida lo compensaremos. Pronto estuvieron todas listas y salieron. Felizmente era temprano y fueron por calles apartadas, así que poca gente las vio y nadie se rió de la curiosa compañía. Un cuarto vacío, miserable, con las ventanas rotas, sin fuego en el hogar, las sábanas hechas tirones, una madre enferma, un recién nacido que lloraba y un grupo de niños pálidos y flacos debajo de una vieja colcha, tratando de calentarse. ¿Cómo abrieron los ojos y sonrieron al entrar las chicas? ¡Ah, Dios mío! ¡Ángeles buenos! ¡Vienen a ayudarnos!, exclamó la pobre mujer, llorando de alegría. Vaya unos ángeles graciosos con tocas y mitones, dijo Jo, haciendo reír a todos. En pocos minutos apareció que hubiera trabajado allí buenos espíritus. Anna, que había traído leña, encendió fuego y suplantó los vidrios rotos con sombreros viejos y su propia toquilla. La señora Mar dio té y leche a la mujer y le confortó con promesas de ayuda,
mientras vestía al niño pequeño tan cariñosamente como si hubiese sido su propio hijo. Mientras las chicas ponían la mesa, agrupaban a los niños alrededor del fuego y les daba de comer como si fuesen pájaros hambrientos. Riéndose, hablando y tratando de comprender el inglés chapurreado y cómico que hablaban, porque era una familia de inmigrantes. ¡Qué bueno es esto! ¡Los ángeles benditos! Exclamaban los pobrecitos, mientras comían y se calentaban las manos al fuego. Jamás antes las chicas habían recibido el nombre de ángeles y lo encontraron muy agradable, especialmente Job, a quien, desde que nació, todas las habían considerado un Sancho. Fue un desayuno muy alegre, aunque no participaran de él. Y cuando salieron, dejando atrás tanto consuelo, no había en la ciudad cuatro personas más felices que las niñas, que renunciaran a su propio desayuno y se contentaran con pan y leche en la mañana de la Navidad. Esto se llama amar a nuestro prójimo, más que a nosotros mismos. Y me gusta, dijo Mel, mientras sacaban sus regalos aprovechando el momento en el que su madre subiera a buscar vestidos para los hombres cumbres. No había mucho que ver, pero en los pocos paquetes había mucho cariño y el florero alto con rosas rojas, crisantemos y hojas puesto en medio de los regalos daba una apariencia elegante a la mesa. Andalucía fue instituido por la Junta de Andalucía para el 16 de diciembre, día de nacimiento de Alberti y fecha de homenaje a Góngora, celebrado en Ateneo de Sevilla en 1927. Que daría lugar a la generación del 27. Reunión en la que participaron Alberti, Lorca, Benjamín, Cernuda, Gerardo Diego o Damaso Alonso. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Centro de Salud de las Letras, dedica este año el Día de la Lectura en Andalucía o a la escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, con motivo del bicentenario de su nacimiento. Voy a leer un soneto imitando una oda de Safo, de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Feliz quien junto a ti por ti suspira, quien oye el eco de tu voz sonora, quien el halago de tu risa adora y el blando aroma de tu aliento aspira. Mentuya tanta que envidioso admira, el querubín que en el imperio mora, el alba, el alma tuya, al corazón de boya y el torpe acento al exaigo expía. Ante mis ojos desaparece el mundo y por mis venas circular y ligero el fuego siento del amor profundo. Témula, en vano y existirte quiero, traidiente llanto, mi mejilla inundo, delirio, gozo, te bendigo y muero. Significado de la palabra yo amé. Con yo amé dice cualquiera, esta verdad es sonante, todo en el mundo es quimera, no hay ventura verdadera, ni sentimiento constante. Yo amé significa nada, le basta al hombre jamás, la pasión más delicada, la promesa más sagrada. Son humo y viento, y no más. Vamos de Navidad, vamos a recibirlos con el cariño. Thank you.
Estamos en Nazaret, en la región de Galilea. Aquí vive una mujer llamada María, que va a recibir un mensaje muy importante. Escuchemos. Bajó del cielo un arcángel y haciéndole reverencia, Dios te salve, le decía, María de gracia llena. Admirada está la Virgen, cuando así de su respuesta, tomó el verbo carne humana y salió el sol de la estrella. Madre de Dios y Virgen entera, Madre de Dios, divina doncella. Señoras y señores, ¿qué ocurrirá? María está muy sorprendida. ¿Cuál será su respuesta? Bueno, acepto, pero dile a José que yo no tengo culpa de nada, que aquí las leyes son muy duras y podrían lapidarme. Está bien, le avisaré de que nada tema y que acepta al hijo que vendrá. Señoras y señores, dentro de poco tendremos boda. Este es el hogar de María y José. Como veréis, el niño está a punto de nacer. ¿Pero qué veo? Por ahí se acerca un soldado romano. ¿Qué ocurrirá? Escuchemos. Por orden del emperador César Augusto, se hace saber que todas las personas que pertenezcan a Belén deben ir allí a empadronarse. Año 150 de la fundación de Roma. ¡Qué movida! ¿A quién se le ocurre? Tiene que haber un montón de gente y los caminos son muy estrechos. Y Belén, Belén estará atestado de peregrinos. No habrá ni una posada libre. Mensajero, ¿me puede decir usted qué hace por aquí? He de anunciar que el Hijo de Dios, el Mesías, está a punto de nacer. Mire, por ahí vienen unos pastores. Voy a hablar con ellos. Señoras y señores, estamos a punto de presenciar el nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y ahora qué ocurre? El niño acaba de nacer. En una nochecita, en Belén de Judá, los pájaros no durmieron, ni los niños ni los papás. Los ángeles cantaban, ¡ha nacido ya! ¡El Salvador del mundo en este pobre portal!
Venid, venid todos y no dejéis de cantar, que es una gran noticia que hay que proclamar, que Dios ha nacido pobre y a los pobres salvará. Estás calentito. Y yo te traigo una jarrita de miel. Y yo una cesta de frutas. Como soy pobre y no tengo nada, te ofrezco mi corazón. Yo te traigo pañales. Señores y señores, ¡cuántos regalos! María está muy contenta y José también. Por cierto, ¿ustedes no habrán visto una estrella? Sí, brillaba tanto que parecía de oro. Y lo más extraño, se movía de pie piso. Mire, por ahí viene. Soy la estrella de Oriente y he venido a Belén guiando unos magos. ¿Unos magos? ¿Y qué quieren esos magos? Se han enterado que en Belén ha nacido un niño muy especial, el que salvará el mundo. Vienen a adorarle. ¿Y dónde ha dejado usted a esos magos? Han ido a visitar a Rey Judas. Yo mientras le colocaré en Belén guiándole. ¡Sorprendente, señoras y señores! Ahora, unos magos de muy, muy lejos van a venir a traerle regalos al niño. Esperemos un poco, que seguro que no tardan. Yo soy Gaspar, vengo de Asia y como eres Dios, te traigo incienso. Yo vengo de la profunda África, te traigo mirra, una resina muy amarga porque eres hombre. He tenido el placer de contaros todo lo que esta noche ha acontecido. Pero en esta noche tan luminosa, el peligro acecha. El tal Herodes viene buscando al niño y viene con muy malas intenciones. Será mejor que nos vayamos todos. María, José, rápido, nos vamos. Nosotros también nos vamos. No nos gusta nada ese Herodes. Soy la Virgen.
Thank you.
finalizar, tenemos el privilegio de contar con artistas de nuestro pueblo que han querido acompañarnos este día. Ellos van a interpretar villancicos tan nuestros como Los dos abuelos, El niño de verdad. Con todos ustedes, Manolo Cantarrama y Paco Cañas, miembros de un grupo muy querido por nuestro pueblo, Los Panderetos. En nombre de toda la comunidad educativa, gracias por estar con nosotros. Un fuerte aplauso para ellos. Homenaje a los panderetos. La comunidad educativa del colegio Nuestra Señora de las Nieves agradece el cariño demostrado hacia los niños y niñas de nuestro centro por Manolo Cantarrama y por Paco Cañas, antiguos miembros de los panderetos. Fiesta de la Navidad y Árbol y la Vejea, Arcos 18 de diciembre del 2014. Gracias. Con la campana desde los cielos, porque Joaquín y Ana ya son abuelos, porque nuestra campana la dediquen sin fin, señora Santana, señor San Joaquín, que nuestra campana resuene sin fin, señora Santana, señor San Joaquín. Cantarle la nana al mar será. Que vuestra campana resuene.
Yeah.